la ciencia y la investigación básica es como un, como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Hago votos para que en el futuro, en la Argentina, esa pieza se conserve y que no se produzca la rotura trágica que se ha producido en el pasado más de una vez. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos atemporales, como mascota en tránsito que no se va más de la casa, y con la cerveza a punto gélido como diccionario técnico, les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, que habla sobre la epistemología y segundo, que dura el tiempo justo que tardas en tomarte una pinta de cerveza. La temporada de este año será breve, debido a que estoy terminando mi doctorado sobre, bueno, filosofía de las ciencias. Y he tenido que dejar de lado algunos trabajos, investigaciones y, por supuesto, hobbies, entre ellos, este podcast. Todo a favor para que exista otro libro de epistemología juntando polvo en los anaqueles de las universidades. Por eso, este enero 2023 he grabado 12 episodios que saldrán mensualmente hasta llegar a fin de año, siempre y cuando me acuerde de subirlos. Estos episodios forman parte de una pequeña saga titulada La historia de la ciencia argentina. Veremos qué sale de todo esto. Y si funciona, será como una nueva sección. Luego podemos hacer historia de la ciencia china, historia de la ciencia alemana y un largo etcétera. En algo así como historia, ciencia y política, las tres cosas que más aman los latinoamericanos. Va, al menos dos de esas cosas. Les aviso que tengo igual varias ideas en el tintero para el próximo año. Por ejemplo, el intercambio epistolar entre Lakatos y Feyerabend, una nueva serie de entrevistas epistemológicas, un esquema fácil y sencillo de las principales corrientes epistémicas con autores e ideas centrales, etc. Todo eso será no este año. De igual manera, iré subiendo en Twitter pequeñas reflexiones sobre la epistemología, que he titulado Brindis Epistémicos. También me animaré este año a subir unos pequeños shorts para YouTube, titulado Malteados Epistémicos. Si se fijan, hay como una tendencia. Y también siguen las pintas epistémicas en Instagram, donde les presento definiciones y conceptos centrales de las principales epistemologías. Pero, en términos de podcast, de lo que se dice como un podcast, como quien dice ahora estoy escuchando un podcast, solo les podré dar el tumulto y el cambalache de la ciencia argentina, que opera como una analogía de mi vida, es casi como una biografía de mi carrera de investigación para doctorarme. Así, sin más dilación, comencemos con nuestra saga, la historia de la ciencia argentina, desde el virreinato del Río de la Plata hasta la vuelta de la democracia, 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Episodio 5. ¿La universidad nos hará civilizados? Luego del establecimiento de las nuevas autoridades tras los acontecimientos de mayo de 1810, los primeros profesores de ciencia llegaron a nuestro país por iniciativa de Bernardino Rivadavia. Mientras que en Buenos Aires el Colegio de San Carlos, actual Colegio Nacional de Buenos Aires, pasó a llamarse el Colegio de la Unión del Sur en 1818. Allí accede una cátedra por oposición pública Juan Crisóstomo Lafinur, poeta, filósofo y educador argentino nacido en 1797 y falleció en 1824, quien transformó los estudios de filosofía y física superando ese enfoque escolástico anterior y, como cuentan algunos historiadores, por primera vez en estos territorios las clases de filosofía no se dictaron en latín ni estuvieron impartidas por un hombre que usaba sotana, sino por un joven vestido con un simple traje de calle. Junto con la vestimenta, la Finur secularizó los fundamentos de la enseñanza de la ciencia. En la enseñanza de la física desplazaba el centro de la escena de Aristóteles para colocar a Newton, de cuyo sistema se dice era el dominante en todas las academias científicas del mundo.
Así, el estudio de la física resulta acorde a los avances de la nueva ciencia experimental, aunque no sin resistencia y contramarchas, ya que al año siguiente la FIMUR debe abandonar la cátedra y luego de otros destinos emigró a Chile, donde murió a los 26 años, inaugurando una historia de exilio de profesores de ciencias, ya que este nuevo estado no pudo garantizar en sus vaivenes y contingencias políticas el sostenimiento de sus logros más que a un muy corto plazo, mientras que algunos pagaron el alto costo de exilio por fuertes embates reactivos a la época. Según el historiador argentino Donghi, en su libro Historia de la Universidad de Buenos Aires, las clases impartidas por la FINUR fueron motivo de encendidas críticas por parte del padre Castañeda, singular guardián de la ortodoxia en Buenos Aires en ese entonces, quien lo acusó de impiedad al joven profesor, quien se defendió negando que fueran incompatibles sus enseñanzas con la profesión de la fe cristiana. El relativo éxito del colegio rivalizó con el seminario que estaba dictando en ese año el obispado, y la larvada rivalidad motorizó también, según el historiador Donghi, la necesidad de fundar lo que luego sería a la Universidad de Buenos Aires. Proyecto que contó con el apoyo del presbítero Antonio Sáenz, un doctor recibido en Chuquisaca, quien contó con la amistad y el aprecio intelectual de Mariano Moreno, y luego convenció a algunos dirigentes políticos de su núcleo de amistades, como fueron Juan Martín de Porredón, José Rondeau y Martín Rodríguez. Por decreto del 9 de agosto de 1821 se creó finalmente la Universidad de Buenos Aires, según el nombre de la época, donde Aires iba con Y, creación que ya había sido propuesta en el Congreso el 22 de mayo de 1819 como claro signo de decidido apoyo y protección a las ciencias, puesto que para el gobierno de la nueva nación peligraba la continuidad del proyecto político del establecimiento de la República si no se lograba asegurar una dinámica en las instituciones que implementara los cánones de la nueva ciencia experimental y que los estudios de latín y teología fueran reemplazados por el estudio de las ciencias naturales. Este cambio era advertido en el resto del mundo civilizado como un signo inequívoco de la entrada de la nueva República Americana en el concierto de países libres y progresistas. Así, encontramos que la creación de la Universidad de Buenos Aires con un fuero y jurisdicción académica cuyo decreto de erección es del 9 de agosto de 1821 constituye un acontecimiento cultural de gran importancia para este periodo, pues no solo en ella se trató de dar desde sus comienzos carta de ciudadanía a la ciencia, sino porque es en ella donde se desarrolló una labor científica organizada, aunque efímera, a la sombra de aquel impulso rivadaviano que, según Gutiérrez, tendió a convertir a la universidad en un verdadero poder público. Su inauguración ocurrió en el Templo de San Ignacio y tuvo como sede la antigua residencia jesuítica, desocupada por ellos luego de la expulsión de la orden en 1767, conocida hoy en día como el Manzano de las Luces. El edicto de creación escrito en primera persona y firmado por el gobernador Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia muestra la confianza depositada en los logros de las ciencias experimentales de la época. De la lectura de este edicto podemos extraer algunas conclusiones acerca del papel principal que reservaban los nuevos funcionarios de la República para esta Universidad de Buenos Aires, como un proyecto emancipatorio, no solo de la corona española y sus resabios ideológicos, sino para acceder a los beneficios del progreso social como un paso fundacional a una nueva y gloriosa nación donde la ciencia tendría un protagonismo destacado. Cito una parte del edicto de erección de la Universidad de Buenos Aires, escrita y firmada por el doctor Martín Rodríguez, brigadier general gobernador y el capitán general de la provincia de Buenos Aires, junto con el presidente Bernardino Rivadavia. Dice así: desde el año 1778 estaban expedidas las órdenes para el establecimiento de la universidad en esta ciudad, y la más remarcable indiferencia del gobierno metropolitano las había sepultado en el olvido. Excitado el Supremo Directorio Ejecutivo por la asistencia de muchos ciudadanos amantes de la Ilustración y el progreso de su país, propuso al Congreso General en 1819 la erección de este establecimiento literario, y opinando que se hallaba lo bastante facultado para proceder a fin de darlo por sí solo, manifestó que deseaba la cooperación de aquel cuerpo soberano para colmar de autoridad la ejecución de su pensamiento tan benéfico. El Congreso General adhirió sin demora a la propuesta, acordando que se procediese luego a la erección,
dándole las formas provisionales al gobierno y cuidando de remitirlas para su aprobación a la primera legislatura. Las calamidades del año 20 lo paralizaron todo, estando a punto ya de realizarse. Pero, habiéndose restablecido el sosiego y la tranquilidad de la provincia, en uno de sus primeros deberes de gobierno entran de nuevo a ocuparse de la educación pública y a promoverla por un sistema general que, siendo el más oportuno para hacerlo floreciente, lo había suspendido la anarquía y debe desarrollarlo el nuevo orden. Animado de estos sentimientos, resolví llevar a ejecución la fundación de la universidad y, para poner más expeditas las medidas conducentes a este fin, nombré el cancelario rector, dándole las facultades necesarias para que procediese y dispusiese la erección. Y enseguida, habiendo nombrado prefectos para presidir los departamentos científicos, después que se formase un tribunal compuesto de estos funcionarios y de los doctores decanos de cada facultad, y habiéndoseme comunicado que se había todo ya dispuesto y ordenado para hacerle la institución por el presente público solemne dicto, erijo e instituyo una universidad mayor con fuero jurisdicción académica e instituyo y establezco una sala general de doctores que se comprendía de todo lo que hubiese obtenido el grado doctor en las demás universidades, sean naturales de esta provincia, sean casados o domiciliados en ella. Y por la falta que hay de licenciados, serán matriculados como tales por esta sola vez los que habían obtenido grado de bachillerato en alguna facultad mayor, hayan obtenido después la licencia con despacho obtenido por el tribunal competente para ejercer la facultad. Los estatutos demarcarán autoridad y jurisdicción de la universidad, del tribunal literario, del carcelario y el rector, y entre tanto que se expidan aquellos que quedarán completamente autorizados para conocer y resolver en todos los casos y causas del foro académico. Las facultades particulares de los prefectos serán regladas del mismo modo, no menos que los derechos, preeminencia y prerrogativa de todos los individuos que pertenecen a cada uno de los departamentos. Entendemos que de esta fecha gozará esta universidad a los individuos de los que están concedidos a las universidades mayores, más privilegiadas, y que entra en posesión también de todos los derechos, rentas, edificios, fincas y demás que han estado aplicados a los estudios públicos y han servido para sus usos, funciones y dotación. Todo lo cual mando que así se guarde y cumpla puntualmente, publicándose este edicto en la sala general de la universidad por el escribano mayor del gobierno en el día de su apertura, a cuyo efecto hice expedir el presente, firmado de mi mano, sellado con el sello de la provincia y refrendado por el secretario de gobierno de Buenos Aires el 9 de agosto de 1821. Firma y sellan Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia. Esta prosa laberíntica, firmada por el gobernador y su reciente nombrado ministro Rivadavia, inaugura la vida de la universidad, pero no resuelve sus problemas inmediatos. Este acto fundacional, de tan impreciso dibujo, resultó ser como una pieza maestra en la construcción del nuevo Estado en los años de 1820. La nueva universidad nace sin estatuto y llevará muchos años estabilizar su cuerpo de docentes y sus programas de estudio. En los comienzos, la organización comprende la creación de 6 departamentos: primeras letras, estudios preparatorios, ciencias exactas, medicina, jurisprudencia y ciencias sagradas. El primer rector fue el doctor Antonio Sáenz. Su mandato duró 3 años, atravesando grandes dificultades. Luego le sucedió José Valentín Gómez. Se contrataron científicos como Pedro Cartamolina, un médico y profesor de la Universidad de Turín, junto con Octavio Mossetti de la Universidad de Pavia, para enseñar los métodos de la ciencia experimental. Para equipar los laboratorios, Rivadavia recibió asesoramiento de científicos franceses, puesto que conocía personalmente el mundo científico de París, ya que había estado él en una misión diplomática en 1814 acompañando a Manuel Belgrano. De todos modos, no dejó de ser notaria la preocupación de Rivadavia, como formación de abogado, por equipar a la nueva universidad para los estudios de las ciencias naturales con el mejor instrumental disponible para la época y lo acertado del asesoramiento y asistencia de Louis Jacques Ternard, un químico y farmacéutico francés nacido en 1777 y fallecido en 1857, destacado científico y profesor del College de Francés. Así como también la asistencia de los físicos François Arago, matemático, físico y astrónomo francés, nacido en 1786 y fallecido en 1853, y de Jean-Baptiste Biot, físico, astrónomo y matemático francés, nacido en 1774 y fallecido en 1862. En 1823 llegaron
A Buenos Aires, los equipos necesarios para armar un laboratorio de química y una sala de física para servir a la enseñanza de las ciencias experimentales de la época. En 1824 llegó el médico italiano Pedro Cartamolina, que tuvo que expatriarse por motivos políticos de su país e inauguró la cátedra de física experimental a mediados de 1827, aunque luego de la caída de Rivadavia tuvo que abandonar la cátedra. El sucesor de él fue Octavio Fabricio Mozzotti, nacido en 1791 y falleció en 1803, que originalmente había sido llamado para instalar el observatorio astronómico. Otro médico naturalista destacado en los inicios de la ciencia argentina fue Aimé Jacques Alejandro Gougaud, nacido en 1773 y fallecido en 1858, quien firmó con el seudónimo de Amado Bonpland. Esta pareja de profesores extranjeros, Bonpland y Mozzotti, ejerció una creciente influencia y contribuyeron a cimentar la incipiente ciencia argentina en la primera mitad del siglo XIX. Luego de la derrota de los unitarios en 1829, la mayoría de los intelectuales de este bando debieron abandonar el país, lo que despobló a las universidades, ya que también abandonaron las cátedras los científicos extranjeros contratados por Rivadavia. En 1833 se llevó a cabo una reforma que subsistió hasta 1852. Aduciendo razones de economía, fue reducido el personal de la universidad, así como también el número de las cátedras. Según el historiador Dongui, en los años de 1830, la frágil fundación de la universidad pudo sobrevivir a las más duras tormentas, ya que paulatinamente, y no solo por la voluntad de las nuevas autoridades, se comenzó con un proceso de desfinanciamiento. En las condiciones políticas del momento, acuciados por urgencias económicas, era difícil sostener un emprendimiento con resultados a largo plazo, de modo que las demandas de fondos fueron reconsideradas a la luz de las crecientes demandas de otros gastos del Estado. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas y por 14 años, la universidad no recibirá más que ocasionales subsidios y deberá mantenerse con fondos propios, ya que, entre otros reverses económicos, Buenos Aires padecía de penurias impuestas por un bloqueo francés al Río de la Plata. La universidad quedó convertida en un instituto privado por el pago de aranceles, pero sometido a la autoridad estatal. Su labor científica y didáctica decayó entonces por falta de recursos. Los cambios políticos causados por los resultados militares que provocaron la caída del gobierno de Rosas se advierte cuando el 27 de febrero de 1852 el gobernador provincial de Buenos Aires, doctor Vicente López, expidió un decreto prohibiendo el cobro de aranceles en la Universidad de Buenos Aires por considerarla una medida salvaje e inocua, dando así muestra de corregir los fallos de la administración anterior y nombrando como rector a José Barros Pazos, doctor en Derecho, un unitario anteriormente exiliado en Montevideo y Chile, quien luego de 3 años de mandato fue reemplazado por Antonio Cruz Obligado para dedicarse a otros cargos públicos. Con estas nuevas gestiones aparecen nuevamente los aparatos arrumbados por 20 años de física experimental y se restituyen los cursos a cargo ahora de un militar emigrado francés, el coronel Dutilleul, quien debe comenzar por reparar él mismo los aparatos que luego van a servir para iniciar a los alumnos en la ciencia experimental. En los 3 años que siguen la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, que derrocó al gobierno de Rosas, y sobre todo luego de la batalla de Pavón, el 17 de septiembre de 1861, donde se dirime la guerra civil resultando vencedor el bando de Bartolomé Mitre, la Universidad de Buenos Aires adquiere un renovado dinamismo a pesar de las grandes dificultades organizativas y de no obtener aún su buscada autonomía. La universidad pasó de tener 100 alumnos a 400. Sigue funcionando en locales prestados, por ejemplo en el convento de Santo Domingo y de San Francisco. En 1852 la Facultad de Medicina se separa, se esboza autónoma e impone por primera vez un régimen de concursos. A partir de 1861, con la gestión de Juan María Gutiérrez, comenzará una nueva etapa ahora con un edificio propio, el antiguo Colegio San Carlos, actual Colegio Nacional de Buenos Aires, que sirvió de cuartel militar desde la época de la Revolución, y esta va a ser su nueva sede. Ahora sus paredes desnudas serán las aulas donde se impartirá la educación superior a la altura de las necesidades del proyecto de la nación. El nuevo rector, egresado de la universidad, recibió instrucción en los cursos de físico-matemáticas desde 1823 a 1825 y luego concluyó sus estudios de derecho en 1834, en tanto que participó también del
el funcionamiento del Instituto Topográfico, lo que le garantizaba una formación científica, así como una adhesión a los ideales de los gobernantes del momento, ya que en su juventud sufrió el exilio a causa del enfrentamiento con el gobierno de Rosas. Hay que recordar que Juan María Gutiérrez, tras la caída de Rosas, regresó al país para formar parte del Congreso Constituyente de 1853. Luego fue designado ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación y entre 1861 y 1874 ejerció como rector, cargo con el cual fomentó la gratuidad de la enseñanza, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Finalmente, en 1863, por un decreto de Mitre, se inauguró el Colegio Nacional de Buenos Aires, que sirvió de modelo a los otros 7 colegios preuniversitarios radicados en otras provincias. Así termina este episodio de la saga La Historia de la Ciencia Argentina desde el Virreinato del Río de la Plata hasta la Vuelta de la Democracia. 200 años del digo que investigo lo que quiero, pero en realidad investigo lo que puedo. Para que sepan, me he basado principalmente en la obra de Cristina Ambrosini y Gastón Beraldi, Pensar la Ciencia Hoy, la epistemología entre teorías, modelos y valores del 2020. Pero lo he estado apoyando con lecturas, comentarios y análisis de otros textos, por ejemplo, el de Miguel de Azúa, La Ciencia de Mayo, la cultura científica en el Río de la Plata, 1800-1820, que se publicó en el 2010. También del mismo autor, Miguel de Azúa, su obra titulada Una gloria silenciosa, dos siglos de ciencia argentina, publicado en el 2012. Después, un clásico, el de José Babini, Historia de la Ciencia Argentina, publicado en 1949. Por último, un poquito del libro de Diego Hurtado, La Ciencia Argentina, un proyecto inconcluso de 1930 al 2000, que se publicó en el 2010, y el libro compilado por Cecilia Gárgano, Ciencia en Dictadura, Trayectorias, Agenda de Investigación y Políticas Represivas en Argentina, publicado en el 2015. Sí, parece mentira, pero todos los capítulos de podcast siempre tienen una investigación detrás, aunque uno esté demasiado ebrio como para demostrarlo. Nos vemos en el próximo encuentro con más análisis históricos, sociológicos y filosóficos de la ciencia, esta vez de la ciencia hecha en Argentina. Salud y buenas ciencias, Argentina.